Continuamos con nuestro espacio de yoga, como todos los miércoles y viernes. Y esta vez vamos a recibir a Sonia Gómez del Centro de Yoga Rivadavia. Ella nos estuvo hablando hace tiempo del yoga para embarazadas, ¿se acuerda? Bueno, hoy está también para darnos una clase práctica con su compañera Mirna Ortiz. Hola Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Espero que estén las mamitas viéndonos y puedan seguirnos en la práctica. Muy bien, contanos qué vamos a hacer hoy. El objetivo de hoy es trabajar la espalda, darle movimiento, flexibilidad, como ya hablamos en la charla anterior, ir corrigiendo de a poco la postura, digamos, a una postura más erguida, más cómoda para la mamá. Bien, cosa que no es menor, ¿no? La espalda y la postura Sí, en darle el alivio. embarazo se complican, en cierto momento se empieza a complicar, ¿no? Aliviar la espalda, la cintura, ¿no? Por la misma postura erguida hacia adelante que va tomando cuando la pancita va creciendo. Así ¿Bien? es. Bien, Bueno, empezamos vamos a entonces. empezar. Entonces, nos saludamos. Namasté. Bien. Vamos a dejarnos, nos vamos a ubicar con el apoyo de las rodillas y las manos. Vamos a dejar las rodillas separadas ancho de cadera, las muñecas a la altura de los hombros. Vamos a respirar, vamos a llevar la mirada hacia el piso. Bien, nos vamos a sentar por unos instantes. Me puedo sentar llevando la cola hacia los talones. Me puedo sentar con las piernas cruzadas, como me sienta más cómoda. Vamos a respirar completo, llevando la mano derecha hacia el abdomen y la mano izquierda a la altura del pecho. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar completo, llenando nuestros pulmones desde abajo hacia arriba. Exhalamos desde arriba hacia abajo. Nos conectamos con esa respiración, nos conectamos con el bebé que está en nuestro interior. Pensamos en lo beneficioso que es respirar completo, profundo, para enviarle más oxígeno al bebé. Nos conectamos con ese ser que está en nuestro interior, que se alimenta, se nutre de nuestra respiración, el oxígeno. Vamos a abrir nuestros ojos, vamos a aflojar nuestros brazos y vamos nuevamente hacia adelante,
acomodando las rodillas, separados ancho de cadera. Respiramos. Vamos a abrir un poquito nuestras rodillas hacia afuera. Nos empeines relajados. Se junta la puntita de los pies y vamos llevando la cola hacia atrás, acercándola a los talones. Vamos acercándonos al piso con los brazos extendidos hacia adelante, la frente hacia el piso. Llevamos el aire hacia la panza, que la tengo libre, cómoda. Aflojamos la espalda, la cintura. Sentimos alivio en nuestra espalda. Hacemos respiración consciente. Y lentamente nos vamos a la postura, deslizando las manos, levantando la cola. Volvemos a quedar apoyado en nuestras rodillas y manos. Inhalamos y exhalamos por nariz. Exhalando, vamos a empujar con nuestras manos el piso, vamos a redondear la espalda y nos vamos a mirar la panza. Inhalando, vamos a arquear nuestra columna, mirando hacia adelante y hacia arriba. Exhalo, empujo con las manos el piso. Miramos nuestra panza y seguimos nuevamente. Inhalo. Exhalo. Lo hacemos una vez más. Inhalo. Exhalo. Nos vamos a quedar con la columna en una postura normal. Respiramos. Y nos vamos a trasladar con nuestros brazos, nuestras manos hacia el lado derecho. Prestamos atención que nuestras muñecas sigan a la altura de hombros. Vamos a respirar, sintiendo cómo el aire se va hacia ese lateral abierto, permitiendo masajear los músculos intercostales. Desde ahí vamos a empujar con nuestras manos el piso mientras exhalamos. Buscamos la mirada hacia nuestra panza. Inhalamos, arqueamos la columna, miro hacia adelante. Exhalo, empujo, redondeo la espalda. Lo hacemos una vez más. Bien, volvemos a la postura inicial y regresamos al centro con nuestras manos, nuestros brazos.
podemos mover un poquito para aflojar, si hay presión en las muñecas, hacemos movimientos circulares. Y vamos a trasladar nuestras manos y brazos hacia el lado izquierdo. Nos quedamos ahí respirando, conectándonos con esa respiración intercostal. Movilizando los músculos de ese lateral. Vamos a exhalar y empujamos con nuestras manos el piso, redondeo la espalda, me miro la panza, inhalo, arqueo la columna, miro hacia adelante y hacia arriba, exhalo nuevamente, arqueo la espalda, hacemos uno más, inhalo, exhalo. Bien, volvemos a la postura inicial, regresamos con nuestras manos y brazos. Vamos a alejar un brazo, mano hacia adelante, apoyando en el piso. Voy a alejar el otro brazo y mano. Voy a acercar los antebrazos al piso, la frente, dejando que nuestra espalda pueda estirarse, nuestros hombros. Llevamos la respiración hacia la panza. Bien, comenzamos a redondear nuestra espalda, a regresar con nuestras manos a la altura de los hombros. Vamos a apoyar los antebrazos, vamos a dejar caer nuestra cabeza para que se estire nuestro cuello. Podemos movilizar las muñecas, movilizar los dedos si hace falta. Vamos a deslizar la mano izquierda, la vamos a traer a la altura del hombro izquierdo y con esa mano vamos a empujar el piso, buscando que se extienda ese brazo y voy a mirar hacia el lado izquierdo, haciendo una torsión de nuestra parte escapular. Flexionamos el codo, regresamos con la mirada al piso, apoyamos antebrazo. Y vamos con la mano derecha a la altura del hombro. Empujamos con la mano el piso. Extendemos el brazo. Miramos hacia la derecha. El hombro derecho se eleva. Flexionamos el codo, apoyamos nuevamente los antebrazos. Desde ahí nos vamos con la cola hacia los talones. Las manos se deslizan acercándose a las rodillas. Vamos a enderezar nuestra espalda, abrimos nuestro pecho. Hacemos respiración pectoral.
Y en esta postura, que es la postura del león, vamos a hacer la postura de cara. Bien, vamos a abrir nuestra boca. Cuando exhalemos, sacamos la lengua, abrimos los ojos y miramos hacia arriba. Vamos a inhalar. Volvemos a inhalar. Uno más. Bien, marcamos una sonrisa. Vamos de nuevo a la postura inicial, con las rodillas separadas, ancho de cadera. Vamos a llevar la rodilla derecha hacia adentro. Eso. Vamos a trasladar el peso de nuestro cuerpo hacia el lado derecho, hacia la mano derecha y pierna derecha. Mientras extiendo la pierna izquierda y la elevo a la altura de la cadera. Elevamos, extendemos el brazo izquierdo, alejo, estiro bien los dedos de esa mano, alejo todo lo que pueda. Llevamos flexionando rodilla, el talón a la cola. Y con el brazo izquierdo hacia atrás, voy acompañando con la mirada y me tomo el pie. Después llevo la mirada a un costado, sin tensionar el cuello. Suelto despacio. Volvemos nuevamente a los apoyos. Regresamos esa rodilla a su lugar. Y ahora llevamos rodilla izquierda hacia adentro. Trasladamos el peso de nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo. Extendemos la pierna derecha, la elevamos. Extendemos el brazo derecho. Bien, todo lo que pueda. Llevamos el talón hacia la cola y vamos buscando a ese pie, lo sostenemos. Miro hacia un costado. Respiro. Me suelto lento. Busco el apoyo de la mano y la rodilla. Nuevamente separamos bien las rodillas hacia afuera, juntamos los pies. Llevo la cola hacia los talones. Dejo espacio libre para la panza, para el bebé. Me voy extendiendo los brazos hacia adelante y apoyamos la frente en el piso. Vamos a llevar el brazo derecho extendido hacia atrás. Lo dejamos cómodo en el piso, que se relaje el hombro derecho. Regresamos con ese brazo extendido hacia adelante. Y ahora llevamos el brazo izquierdo hacia atrás. Cómodo. Regresamos con el brazo hacia adelante,
Vamos levantando la cabeza, nos vamos incorporando. Levantamos la cola, acomodamos nuevamente en la postura, rodillas separadas, ancho de cadera. Lo que es la apertura de las piernas siempre va a estar relacionado con la comodidad de la mamá, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la pancita. Lo más cómodo es tener las piernas bien separadas. Ahora vamos a poner los pies en puntita. Vamos a separar bien los dedos de las manos y vamos a levantar las rodillas en el aire. Mientras la cola sube, mantengo las rodillas flexionadas y con las manos voy a empujar el piso. Respiro. Y lentamente voy a buscar estirar, si se puede, las piernas y tratar de acercar los talones. Si no, no hay problema. Llego hasta donde pueda. Lentamente voy a empezar a flexionar rodillas, a buscar el apoyo, a llevar la mirada entre las manos. Vamos a llevar la cola hacia los talones, mientras nuestros brazos y manos van hacia atrás, los dedos miran hacia atrás. Abrimos el pecho. Nuestro pecho está libre. Los omóplatos se juntan. Nos vamos a ir por un costadito. Vamos a sacar nuestros pies hacia un costado para sentarnos. Nos tomamos nuestro tiempo para estar cómodas. Vamos a juntar la planta de nuestros pies. Lo mismo que dije anteriormente, busco la comodidad, ¿bien? Puedo tener los pies juntos o puedo irlos separando. Siempre consciente de que la pancita quede cómoda. Me voy a arquear hacia adelante. Voy a respirar. Voy a aflojar rodillas, caderas. Me voy a tomar con la mano derecha el pie izquierdo. La mano izquierda la voy a apoyar sobre la rodilla. Voy a hacer como que empujo la rodilla hacia abajo, hacia el piso, mientras giro y miro hacia el lado izquierdo. Empujo, se levanta el hombro izquierdo. Despacio, regreso. Cambio el apoyo de la mano. Me tomo el pie derecho con la mano izquierda. Apoyo la mano derecha sobre la rodilla y la empujo hacia el piso y giro. Y suave, desarmo, regreso.
Llevamos las rodillas hacia arriba y nos vamos a ir hacia el piso. Nos vamos a acostar boca arriba. Podemos llevar la cola hacia los talones. Apoyamos los antebrazos. Acomodamos la espalda. Acomodamos nuestro cuello. Nos podemos tomar por detrás. Llevar el mentón hacia el pecho. Con las rodillas flexionadas, cómodas, vamos a llevar la mano derecha nuevamente hacia el abdomen, la mano izquierda hacia el pecho. Vamos a respirar completo, llenando bien nuestros pulmones de aire. Prestamos atención a todo lo que va sucediendo mientras respiro. La panza se eleva, las costillas se abren hacia los costados. El pecho y los hombros se elevan. Exhalo. Vamos a dejar nuestros brazos al costado del cuerpo, palma de las manos hacia arriba, talones cerca de la cola. Mientras exhalamos, vamos a contraer la cola y vamos a empezar a despegarla del piso, la parte baja de la espalda. Subo todo lo que pueda. Puedo dar un pasito atrás en puntita de pie para elevarme un poquito más, poder fortalecer la espalda. Nuestra respiración se va hacia el abdomen. Mantengo los glúteos duritos para sostener la postura. Vamos a dar un pasito hacia adelante para apoyar los talones y vamos a empezar a acomodar y apoyar vértebra por vértebra. Lo último que hago es apoyar la cola. Me quedo ahí respirando. Y para hacer una pequeña relajación, nos vamos a girar hacia nuestro lado izquierdo. Vamos a acomodar los brazos. Podemos acomodar un cojín entre las rodillas para relajar las caderas. En esa postura cómoda, con los ojos cerrados, respiro, me conecto con el bebé, con lo que voy sintiendo. Puedo visualizarlo, imaginarlo. Thank you.
Bien, despacio, en forma lenta, vamos a sentarnos en la postura que nos quede más cómoda. Vamos nuevamente a colocar la mano derecha sobre la panza, la mano izquierda en el pecho. Respiramos completo, profundo. Agradecemos por este momento compartido. Juntamos nuestras manos. Namasté. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy lindo el espacio, Sonia, y espero que haya servido también para que muchas mamás que están en su casa, futuras mamás, a ayudarlas a relajarse y sobre todo a mejorar la postura, ¿no? Muchas gracias, Sonia y Mirna. Que tengan una excelente Gracias, jornada. gracias, muchas gracias. Será hasta el próximo reencuentro con el espacio de yoga para embarazadas, pero el viernes volvemos a retomar nuestro espacio para el yoga. Ahora pausa y enseguida continuamos.